choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. El 20 de julio de 1969 se concretó un hito en la historia de la humanidad. La misión espacial de los Estados Unidos, Apolo 11, coloca exitosamente los primeros hombres en la Luna. Este hecho es seguido por otro acontecimiento en imágenes en vivo por medio de un televisor. Se calcula que unos 530 millones de personas sintonizaron la televisión para presenciar el momento histórico. La cifra representa en su momento el 12% de la población mundial, además de tomar en cuenta que no había tantos televisores como los hay ahora. El 20 de julio de 1969 quedó inscrito en la historia de la televisión y la sincronía por un medio de un aparato que podía unir las almas de todo el mundo. Y sin ir más lejos, este suceso también estuvo acompañado de otro invento. Durante las décadas de 60 y 70, se enviaron al espacio en las misiones Apolo equipos de televisión basados en la patente de González Camarena para recibir imágenes desde la Luna y los planetas del sistema solar. Todo gracias al sueño de un hombre que concibió la idea a los 14 años y la desarrolló a los 21. El fenómeno de la televisión, típico de nuestro tiempo, presenta múltiples facetas de interés general. Las características de la TV es la de ser un medio de comunicación de masa, debido a la cual se concentran en torno a ellos números y variados intereses como es la organización que transmiten. Pero, ¿cómo nació en la televisión? Y como es de imaginar, para que haya los programas de televisión, tuvo que nacer primero el televisor, que nace a partir de la conjunción de una serie de fenómenos e investigaciones simultáneas, pero desarrolladas aisladamente. El original descubrimiento de la fototelegrafía a mediados del siglo XIX debe a sus avances y desarrollos a varios investigadores que experimentaron con la transmisión de imágenes vía onda electromagnéticas. El proceso científico y técnico comenzó en el año 1817 con el descubrimiento de las propiedades del silicio, elemento cuya conductividad eléctrica aumenta con la luz que recibe, por parte del equipo sueco Jacob Berzelius. Al día de hoy, con solo mencionar la palabra televisión, nos imaginamos toda una industria maquinaria, ya sea para imponernos la información o transmitirnos algo de información selecta. La televisión no fue inventada por el genio de un solo hombre, es el resultado de muchos descubrimientos en el campo de la electricidad, electromagnetismo y la electroquímica. Pero sin duda alguna, el mérito de lo que conocemos como televisión es para Farnsworth. Su invento dio el primer paso hacia la televisión electrónica que sustentaría la televisión electromecánica. Y aunque no disfrutó de las ventajas del patente de su invento, la televisión de hoy día le debe a este hombre. La palabra televisión viene de la palabra griega tele, que significa distancia, y de la palabra latina visio, que significa visión. Este término fue utilizado por primera vez en 1900 por Konstantin Persky en el Congreso Internacional de Electricidad de París. De todos los que contribuyeron con los estudios de fototelegrafía, sin duda, los más importantes son el ingeniero alemán Paul Nickbock, quien en 1884 patenta su disco de exploración lumínica, más conocido como el disco Nickbock. John Barrier, escocés, quien en 1923 desarrolla y perfecciona el disco Nickbock a bases de células de silicio. A los norteamericanos Ives Jenkins, quienes se basaron en Nickbock, y al ruso inmigrante en Estados Unidos Vladimir Borskin, gestor del tubo iconoscopio.
El joven Farford desarrolló un interés temprano por la electrónica, desde su primera conversión telefónica y el descubrimiento de una serie de revistas científicas en el desván de la nueva familia de la casa Rigbeck. Con estas revistas y libros de ciencia prestados, aprendió física por su cuenta, y al tiempo que se dedicaba a reparar y construir dispositivos eléctricos con piezas encontradas por la granja. Farnsworth desarrolló el primer tubo de vacío para el rodaje de televisión, una idea que concibió a los 14 años, que había sido concebido en solo 6 meses en los aspectos teóricos, y los desarrolló a los 21. Algo insólito para un niño de 14 años que haya concebido una idea que los mejores científicos no lograban solucionar. En los libros y revistas científicas que había leído, descubrió la existencia de una nueva partícula, el electrón, y pensaba que ahí estaba la solución para transformar la luz en electricidad. Un día en la que trabajaba con una cosechadora, se le ocurrió que un haz de electrones desviado magnéticamente para que operase línea por línea, como hacía la cosechadora, podía soportar la imagen de un modo parecido a cómo trabajaban los ojos al leer un libro. Fue el primer paso a la televisión electrónica, que suplantaría la televisión electromecánica. Esta invención se utilizó en todas las televisiones y los tipos de aparatos hasta el final del siglo XX, cuando la industria desarrolló los sensores de dispositivos de carga acoplada. Farnsworth elaboró el principio del disipador de imágenes en verano de 1921, poco antes de cumplir los 15, y demostrando la primera versión del trabajo el 7 de diciembre de 1927. En 1928, había desarrollado el sistema lo suficiente como para hacer una manifestación pública ante la prensa enviando el símbolo del dólar como primera imagen a sus preocupados inversores. Y un año después, su sistema de televisión no tenía partes mecánicas en movimiento. En 1930, le consiguieron a Farnsworth las patentes por sus transmisiones de imágenes en movimiento. David Sarnoff había sido puesto a cargo de la radiodifusión en RCA, pero pronto reconocería el potencial invento del joven Farnsworth y haría todo lo necesario para apoderarse del primer televisor. Y aunque también estaba el factor del miedo de perder espectadores, es decir, la información no solo sería de audio, sino también involucraría imágenes en tiempo real. Podríamos ver eventos, discursos políticos, acontecimientos históricos, todo en tiempo real. Era algo más poderoso que la prensa escrita y la radio. Los planes para la televisión habían sido propuestos por mucho tiempo, pero sin resultado práctico. Sarnoff estaba decidido a llevar a su empresa a ser pionera en el medio, y para ello se reunió con el ingeniero Vladimir Sorkin en 1928. En ese momento, Borkin había desarrollado un sistema de televisión totalmente eléctrico. Sorkin lanzó el concepto, asegurando que se lograría un sistema de televisión viable en 2 años con una inversión de solo $100,000. Sarnoff decidió financiar la investigación a Borsk. La inversión final de la empresa fue cerca de 50 millones. En 1931, David Sarnoff le hace a Farnsworth en nombre de la RSA una oferta para comprar sus patentes, pero él se niega. En junio de ese mismo año, Farnsworth se unió a la empresa Philco y trasladó su laboratorio a Filadelfia junto con su esposa y sus 2 hijos. Sarnoff presiona a la empresa Philco para que abandone a Farnsworth, que era un fabricante de radios que tenía autorización para usar los patentes de la RCA. En 1935, en febrero, su profesor de química de la escuela secundaria, Justin Tolman, produjo un boceto que había hecho de un dibujo de pizarra de Farnsworth que le había mostrado en primavera de 1922. Y los cuadernos de registro, gracias al sólido patente que había presentado el abogado de Farnsworth, ganó la demanda. Pero Sarnoff, al perder la demanda, cierra todas las puertas para que Farnsworth no llegue a la comercialización, mientras Sorkin sigue con sus procesos de investigación. Finalmente, el 20 de abril de 1939, en la Feria Mundial de Nueva York, Sarnoff había ganado en la comercialización de televisión, habiendo presentado su sistema de televisión de comercialización. Pero Sarnoff no estaba satisfecho, así que crea un segundo televisión, con el único detalle que esta usaba los patentes de Farnsworth, así que la RCA tenía que desembolsar. Pero llegó la guerra, quedando a un segundo plano la televisión. Y al terminar la guerra, la licencia del patente de Farnsworth expiró en 1946.
La RCA, en su primer año, vende un aproximado de 10.000 unidades y en 3 años se incrementa a más de 9 millones. Farnsworth enfermó gravemente de neumonía y muere el 11 de marzo de 1971, teniendo en su haber más de 300 patentes. Curiosamente, ese mismo año murió Sarnoff, el 12 de diciembre de 1971. La esposa de Farnsworth, Elma, luchó durante décadas después de la muerte de su esposo para asegurar su lugar en la historia. Farnsworth siempre le había concedido el mismo crédito por crear la televisión, diciendo: "Mi esposa y yo comenzamos esta televisión". En 1999, la revista Time incluye a Farnsworth en el tiempo 100, la gente más importante del siglo. Es un año para detenerse, ya que sucede otro acontecimiento que cambiará la televisión tal como se conocía en su momento. Se patenta el primer televisor a color. El televisor que se encuentra en millones de hogares, oficinas, talleres, escuelas, alguna vez produjo imágenes en blanco y negro por mucho tiempo, hasta que el ingeniero Guillermo González se propuso cambiar este formato y darle al mundo una enorme aportación. La construcción de su invento se veía como una misión imposible, pues las piezas que requería no solo eran difíciles de conseguir, sino que su precio era muy elevado. Pero él no se desanimó, puesto que sabía que el mismo ingenio con el que había transformado radios inservibles en una cámara de televisión podría arreglárselas para cristalizar su proyecto, describe una biografía publicada por la Sociedad de Autores y Compositores en México. Con 23 años, solicita la patente de su sistema tricromático de secuencia de campos. Utilizaba los colores primario, rojo, verde y azul, para la captación y la reproducción de las imágenes. Patente que le fue concedido en México el 19 de agosto de 1940 y en Estados Unidos el 14 de agosto de 1941. Y si bien la televisión había revolucionado el entretenimiento, fue el mexicano Guillermo González quien transformó la experiencia. A partir del primer sistema, en diversos países empezaron a surgir diferentes procedimientos más elaborados, pero todos basados en la idea original. Su nombre y su patente no tardarían en llamar la atención de todo el mundo tras conocer su invento. Recibió muchas propuestas para comprárselo por parte de inversionistas estadounidenses ofreciéndole cada vez más dinero por él, pero acabaría rechazando todas ellas por un simple hecho que prefería ser pobre que a su patente se fuera al extranjero. El 2 de marzo de 1954 solicita una patente para la invención adaptación para la tercera dimensión en aparatos de televisión, que le fue otorgado el 22 de diciembre de 1954 en México con clasificación australiana de patentes. El 16 de octubre de 1962 solicita una patente para la invención procedimiento bicolor para la televisión a colores, que le fue concedido el 30 de julio de 1966 en México con clasificación australiana para patentes. El 20 de mayo de 1963 solicita una patente para la invención pantalla bicolor para la televisión a colores, que le fue concedido el 22 de diciembre de 1966 en México con clasificación australiana de patentes.
El 17 de diciembre de 1996, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se proclamó el 21 de noviembre como el Día Mundial de la Televisión, que se celebra en la conmemoración del primer Foro Mundial de la Televisión, y es una fecha para que exista un intercambio cultural de los programas y contenidos en cuestiones de paz, seguridad y desarrollo económico. Con la llegada de YouTube, Facebook Live, algunos que otros canales, registrar audiencia se ha convertido en una situación cada vez más complicada. Por otra parte, la televisión se ha envuelto en escándalos por permitir o censurar contenido o información. Sin embargo, desde la invención ha habido eventos que han conmocionado al mundo, llegando a millones de personas en centrarse frente al televisor para ser parte de ese momento histórico. En 1969, el hombre llega a la luna y unas 530 millones de personas sintonizaron aquel momento histórico. Aloha de Hawái, vía satélite, fue el concierto que Elvis Presley en 1973 emitió en 40 países vía satélite. Se estima que fue visto por más de 450 millones de espectadores en todo el mundo. Tallas versus aceros. El 28 de enero de 1996, 138 millones de espectadores vieron la transmisión de la NBC, lo que la ha colocado como lo más visto. El funeral de Diana Gales en 1997. La repentina muerte de la princesa del pueblo a los 36 años consternó al mundo entero. El funeral se convirtió en un evento televisivo sin precedentes y unas 2.000 millones de personas sintonizaron el triste momento. El final del Mundial del Fútbol Alemán 2006. Y aunque la FIFA es conocida por inflar su cifra de audiencia, se calcula que unas 715 millones de personas vieron el final entre Italia y Francia. La ceremonia de la apertura de los Juegos Olímpicos en Pekín 2008, se calcula que entre 1.000 y 4.000 millones de personas presenciaron desde sus pantallas la inauguración de los Juegos Olímpicos, y unos 900 millones de espectadores fueron registrados en China. El funeral de Michael Jackson en 2009 se estima que fue visto por vía televisión por unas 2.500 millones de personas. Y solo en Estados Unidos la audiencia fue de 31 millones de espectadores. El rescate de los mineros de Chile 2010 se concretó con la operación de rescate más importante de todos los tiempos. El 13 de octubre de 2010, 33 mineros fueron rescatados de la mina San José. Más de 1.000 millones de personas vieron este increíble momento. Sin lugar a duda, el televisor ha cambiado nuestra visión del mundo y de un futuro en cómo sería transmitida la información. Desde sus primeros estudios, pasando por Farnsworth y Sarnoff, quien haría todo lo necesario por robar la idea y hacerse dueño del monopolio de la televisión. Y con la llegada de televisión a color y el hombre en la luna, sintonizado por millones, llegamos a la realidad aumentada, celulares inteligentes, tablets, llegando a la realidad virtual. Y en el futuro, y el holograma será común en la vida cotidiana. Si el video te gustó, dale un like y suscríbete.